Muy bien, entonces todo esto es metafísica, todo esto lo grabamos para que tengan acceso posteriormente, y es metafísica del maestro Saint Germain. Van a encontrar en librerías textos de estudio del maestro Saint Germain. Y metafísica va con todas las enseñanzas del maestro Saint Germain. Entonces ustedes van a encontrar allí todo lo que ustedes necesitan saber. Siempre que vean un libro del maestro Saint Germain, bueno, vean que sea de buena fuente, la realidad es que no tiene pierde lo que ustedes puedan aprender al respecto de todo esto. Hoy vamos a ver justamente que la vida es un círculo. Piensen ustedes mismos en este momento en el cual estamos y decimos estamos presentes. Y la presencia es el lugar donde estás y que te rodea. O sea, tú, en realidad, tu conciencia tiene que ver con todo lo que te rodea. Estás en este sitio y, bueno, vemos paredes a nuestro alrededor, pero eso es, digámoslo así, lo que existe en el presente, en presencia para nosotros acá. Pero ¿qué pasa si expandimos nuestra conciencia y decimos, ah, más allá de estas paredes está este hotel, está la noria, está la ciudad de Puebla, está el centro de Puebla, y tu conciencia se expande? Se dice que eso es una conciencia proyectada, pero sigue siendo un círculo, abarca hasta donde llega tu conciencia. Y entonces piensas, tú tienes presente a tus seres queridos, a la gente de tu lugar de trabajo, las personas con las que coincides, y esas personas forman parte de tu círculo de la vida. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Hasta donde llegue tu círculo de la vida, tú tienes, digámoslo así, tu conciencia llega a tu círculo de la vida. Hasta donde tú puedes ver, observar, allí es donde está el poder de tu conciencia. Y ahora bien, allí es cuando activas o cuando actúa el yo soy. El yo es el reconocimiento del ser, de la vida presente dentro de ti. Y el soy tiene que ver con la expansión o hasta dónde llega tu conciencia. Vamos a seguir hablando de esto y ahondando. Entonces, la presencia, yo soy, somos nosotros con toda nuestra conciencia cubierta con pura luz. Luz en metafísica es bienestar, amor, paz. La luz, de la luz sale todo lo bueno. Cuando tú ocupes algo en tu vida solamente, visualízate en la luz. Es muy sencillito, ¿verdad? Vamos a cerrar los ojos y te visualizas envuelto en una luz dorada brillante a tu alrededor, que sale de tu presencia divina, viene de tu presencia divina y se ancla en tu corazón y se vuelve un anillo de pura luz dorada que te envuelve y circunda a tu alrededor. Gracias, Padre, que así es. Entonces, todo lo que el ser humano haga con esa luz, el anclaje de la luz ocurre en el corazón, por eso en el corazón es que bombea la vida a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que cada uno de nosotros, en realidad, así como es adentro, en el corazón, en el pechito, a través de las venas, las arterias, regresando, generando conexiones nerviosas que van al cerebro, y todo un proceso milagroso, por supuesto, que es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo en este momento, vamos a ver que también ocurre a nivel metafísico, que a nuestro alrededor se forma un círculo de pura luz. Ese círculo es como un cinturón electrónico alrededor de nosotros. Podemos leer, círculo de la vida, es la actividad concentrada de la totalidad de la vida, donde la ley del ser actúa reconociendo que todo es uno. O sea, de ese círculo es el en el que estamos metidos todos, en la vida. Y por eso la ley del ser nos dice todo es uno. Y entonces en ese círculo de la vida estamos todos metidos. Hay una macro vida y aparte está nuestra vida personal, o digámoslo así, individual. Entonces, cuando nosotros pensamos, digámoslo así, en la vida o en realidad eso es un círculo de conciencia. Por eso en la antigüedad el modo más auténtico para representar a Dios es un círculo y un punto en el centro. El punto somos nosotros. Y el círculo es hasta donde llega tu conciencia, en lo que tú puedes pensar, en todas las personas que tienes en mente, en todas las actitudes, en todos los sitios, en todos tus trabajos, tu vida. Allí está metido en ese círculo de la vida.
Y luego vamos a ver algo también muy interesante. Ustedes conocen la ley de causa y efecto. La ley del ser nos dice todo es uno. Pero la ley del ser, para que el ser humano la viva, se subdivide o existen siete principios universales. Mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación, correspondencia. Eso lo pueden estudiar en el curso Pilares de la Metafísica. ¿Y qué pasa? Hace que todo lo que hagas, tú estás aquí en el centro, lo lanzas, llega hasta donde llega tu conciencia y se te devuelve. Si haces mal, regresa. Si haces bien, devuelve. Si piensas positivo, esas ondas se expanden y regresan a ti en pensamiento positivo. Por vibración, vas a ver que todo lo que tú, así como estás, así atraes a tu alrededor personas, situaciones, vivencias en la vida. Entonces, esa ley del ser y esos principios garantizan que cada uno se dé cuenta que cada uno es responsable de todo lo que nos ocurre. ¿Vamos bien hasta acá? Este es el universo. Nuevamente el universo, nosotros tenemos, digámoslo así, dice, las cosas que conocemos son ese puntito del pastel y las cosas que no conocemos. El universo se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo mientras estamos aquí nosotros platicando. Y la realidad es que eso se expande, se expande, se expande, pero y ese es el ser universal. Dios, como ser universal, es el universo manifestándose y expandiéndose. Y nosotros estamos aquí, podemos tener solamente conciencia de algunas cosas. Y luego piensen, ¿cómo lograr la conciencia divina, la conciencia de Dios? ¿Cómo lograr conciencia de todo lo que Dios es? Espérate tantito, primero ponte, mira aquí alrededor, mira tu vida, mira tus asuntos, y entonces allí, con tu parcela, digámoslo así, con tu estado de conciencia, allí el trabajo es que tú lleves a Dios a todo lo que tú puedes tener conciencia. En tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus actividades, allí que tú puedas, digámoslo así, llevar esa conciencia superior. Pero van a ver que existe una ley, es la ley de la gravedad. La ley nos dice que hay un centro y ahí, digámoslo así, es una fuerza centrípeta, es una fuerza de atracción. Y entonces el universo por eso se moldea en círculos. Vamos a ver que todos los astros son circulares, que todas las galaxias tienen esa forma circular. Que el círculo, digámoslo así, es la ley de la vida porque genera un campo de atracción alrededor de sí. Entonces ustedes tienen esa fuerza también, digámoslo así, de atracción alrededor de ustedes. Ustedes piensen en su vida como si fueran un sol, ¿verdad? El sol también, por supuesto, es circular a nuestra vista, digámoslo. Y piensen ustedes que ustedes están en el centro. Y todas las personas o situaciones o cosas que están a su alrededor son los planetas. Entonces, si Mercurio no puede estar más cerca de la Tierra, perdón, más cerca del sol, porque pasaría algo, la Tierra no puede acercarse más al Sol porque pasaría, hay un desequilibrio. Entonces, todo esa ley del círculo mantiene el equilibrio en todas las cosas. Es la ley también del maestro y los discípulos, se acordarán del maestro Jesús y 12 discípulos. Digámoslo así, esa es una ley también universal, que en el centro está el maestro, en este caso el Sol, y alrededor están los planetas. ¿Vamos bien hasta acá? En el nacimiento, ¿nosotros dónde vivimos? En una matriz. ¿Y qué es la matriz? Un círculo de vida que nos mantiene protegidos, viviendo, saludables, alimentados. ¿Y nosotros qué hacemos mientras tanto? Abrimos la boca y tragamos. Todas las veces que queramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida nos suministra. Y es muy interesante que se guarden siempre este pensamiento, porque lo que ocurre es que cuando nosotros estamos en esta vida, nosotros seguimos en una matriz divina. Nosotros salimos de la matriz humana y entonces en nuestra vida tiene que venir también esa conciencia de que vivimos en una matriz divina, donde estamos suministrados por la Madre Divina. ¿Y quién es la Madre Divina?
la vida misma, que por supuesto nosotros vemos reflejada en la Madre María, en la Madre Tonantzin, en la Virgen de Guadalupe, en todas las madres divinas que están, la Madre Lakshmi, la Madre Durga, todas las madres divinas representan ese ámbito en el cual estamos. Entonces, ¿cómo nos habríamos de sentir viviendo la vida? Como en esa matriz, como en ese círculo de la vida. O sea, protegidos, a salvo, provistos, saludables, y que nada más abramos la boca, que nos sintamos bien, ¿verdad?, en ese principio. Entonces vamos a llenar, justamente con este pensamiento de la vida, vamos a llenar nuestra vida de un círculo, vamos a visualizar un círculo de pura luz alrededor nuestro, y vamos a respirarlo, si les parece bien. Vamos a respirar esa luz, y vamos a sentir cómo se va llenando nuestro círculo de pura esencia electrónica, de vida, y vamos a sentir allí la presencia de la vida con nosotros. Y la presencia de la vida es contigo. Y allí ninguna discordia puede entrar. Estás completamente protegido, provisto, suministrado, confiado, en paz, alegre, con todo lo que ocupas. Gracias, Padre, que así es. Hay que darse tiempo para sentir esta vida, porque en realidad eso ocurre, es un proceso magnético desde el corazón. En el corazón se va haciendo un campo electromagnético que forma ese círculo, y ese círculo se alimenta de todo lo que tú piensas y sientes. Entonces, si te levantas por la mañana y lo primero que piensas y sientes es en toda la discordia, o ves las noticias, o ¿qué es lo que pasa? Tu campo de energía absorbe todo eso y se queda a tu alrededor esa energía discordante, digámoslo así, discordante con tu presencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer, o lo más conveniente, es llenar nuestro... antes de levantarte, dice el maestro Saint Germain, aunque estés acostado así, siente tu presencia, siente ese círculo de la vida, siente la vida a tu alrededor, visualízala como luz. Ustedes ya la saben respirar, ya la saben sentir, visualizar, y se activa esa vida dentro de ustedes y cargan su círculo de luz electrónica. Este círculo de luz electrónica, si es cargado con pura luz, se vuelve un campo de fuerza electrónico alrededor de ustedes. Es la llamada aura de cada uno de nosotros. Pero como el ser humano ha cargado eso de todo, así como de todo un poco, pues no se ha expresado completamente ese bien. Pero si ustedes ya saben, entonces lo que ustedes piensan y sienten, el corazón lo manifiesta. Se empieza a potenciar con cada latido del corazón. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Por eso es tan importante este proceso. Es un proceso electrónico, entonces dentro de nosotros se va haciendo ese círculo. Dice Connie Méndez que nos va empacando como si estuviéramos en una bolsa de hielitos, que cada uno de nuestros latidos va generando así una protección, una guardia, hasta que quedas completamente empacadito en esa presencia. Entonces, allí nada discordante puede entrar. Tus cosas son envueltas también en ese círculo electrónico. Entonces, todo tiene ese círculo electrónico. Cuando uno duda de la protección, de la seguridad, cuando uno cree en la criminalidad o en la discordia y demás, es cuando uno cede y abre ese cinturón o ese círculo para que entre cualquier energía discordante. Por eso uno no debe de creer en nada negativo y debe de decirle, no lo acepto, le quito poder. Ya lo tienen. Hubieron unos grandes sabios que empezaron a usar el círculo de la vida y formaron una mesa redonda justamente para proteger la vida. Ellos hicieron un juramento de proteger la vida y la conciencia de lo que estamos hablando es la conciencia de la vida superior. Esto se llama la conciencia crística. Y hicieron ese juramento y se juntaban entre ellos para proteger la conciencia crística y ese círculo de la vida. Entonces, la mesa redonda representa el círculo de la vida. Y el grial representa la conciencia divina, a la cual
de la cual proviene ese círculo de la vida y con la cual cada uno de nosotros llevamos a cabo. Por supuesto, allí estaba el mago Merlín, allí estaba el rey Arturo. Eso era prácticamente... eran metafísicos en ese tiempo trabajando con la conciencia divina. Entonces, hay como digámoslo así, esta herencia que todo metafísico tiene de proteger la vida, de concienciar la vida, de estudiar la vida, de llevar la vida a niveles superiores, de reconocer la vida. Y es por eso que nosotros estudiamos metafísica, que es el estudio de la presencia de vida dentro de cada uno de nosotros. ¿Dudas hasta acá? Muy bien, entonces ellos tenían un servicio llamado el servicio del Santo Grial, que era el mismo Grial que el Maestro Jesús tuvo en la última cena. Ese Grial fue guardado por José de Arimatea y fue llevado a través de pues todo Medio Oriente, pasó por distintos lugares de Europa hasta llegar a Reino Unido. Y allí en Reino Unido fue guardado y posteriormente depositado, y allí los caballeros de la Mesa Redonda eran caballeros que guardaban la vida. ¿Vamos bien? Tenían una actividad de caballería, pero al mismo tiempo lo que ellos hacían era metafísica. Tenían un ritual o un servicio del Santo Grial, y en este caso de la Mesa Redonda. Podemos hacer este decreto de la Mesa Redonda del Rey Arturo. Podemos decir: yo soy la mesa redonda que es el círculo infinito del anillo no pase que circunscribe el cosmos. Yo soy, aceptando la investidura como caballero y dama de la mesa redonda del maestro El Moria. Yo soy la armadura resplandeciente de luz azul, con el poder de mil soles y de todo lo bueno existente en el universo, se adhiere a mis siete cuerpos. Yo soy, rodeando y expandiendo alrededor de mi armadura de luz azul, un círculo mágico autopoderoso de la esencia divina del amor, hacia todos los pobladores del planeta Tierra, eliminando el egoísmo y la separatividad. La armadura y el círculo mágico me protegen contra el peor enemigo, que es mi propio ego, el deseo de ser más que los demás, de querer brillar con la luz oscura de mi personalidad, y me llevan a conseguir en la gruta oculta de la fuente secreta del silencio y el servicio no publicitado, la copa del Santo Grial. Yo soy el espiral de fuego azul, eternamente resplandeciente y fulgurante, que envuelve mi ser, desbaratando todo lo destructivo que existe en mí. Gracias, Padre. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos caballeros? Esto era como un juramento, justamente para proteger la vida y para incluir a todos, para no incurrir en la llamada separatividad, para sumar a la vida a todos los seres vivientes. No competir, no creerse distinto a los demás. Era justamente una comunión entre todos y una no separación de la vida. Esto es muy interesante, pero el primer error, o el error, ya no existen los pecados, ahora se llaman errores, pero el error más grande es la creencia de separación. Separación con lo divino. Ese es el pecado original, o el error de origen que genera todos los demás errores. Creerte separado de Dios. ¿Cómo? ¿La persona es atea? ¿Podría ser? Hay ateos más conectados con la vida y con Dios que las personas religiosas. Porque esto no es cuestión de religión. Es cuestión de esto que hemos hablado, de la confianza en la vida. Piensa en una persona religiosa, pero que tiene miedo, angustia. Ay, mis hijos, ¿qué les estará pasando? Hay esto, hay el otro. Como la llorona, ¿verdad? ¡Ay, mis hijos! Religioso, religioso, pero ¿en qué clase de Dios esa persona cree? Si de verdad esa persona creyera en Dios, no se preocuparía, estaría orando la protección, estaría haciendo decretos o qué sé yo. Entonces, dice Emmett Fox, que es fortísimo,
que las personas negativas son ateos de closet. Una persona negativa, pesimista y demás, no confía en la vida. ¿Y qué pasa? En realidad ese es el verdadero, es la verdadera separación. Entonces ese sería lo cual nosotros tenemos, y eso tenemos que reconectarnos nosotros con la vida. ¿Qué aprendemos a metafísica? Conéctate con la vida, conéctate con Dios. Decreta, medita, haz el círculo mágico de protección, haz tus estudios, participa, qué sé yo. Es para sentirte o reconectarte con esa vida dentro de ti. Entonces, esa vida no tiene un dueño único. Por eso, cuando tú activas estas leyes de la vida, estos principios de la presencia de vida yo soy, activan y se activan para ti, aunque no estudies metafísica. Tú empiezas a decretar con el yo soy, y aunque no sepas nada de metafísica, manifiestas tu trabajo, manifiestas tu salud. ¿Me entienden? O sea, son principios de la vida que están allí, y que cuando uno se siente en confianza con la vida, dice, oh, sí, la vida es buena, gracias, Padre. Yo soy la salud perfecta, yo soy la prosperidad divina. Allí estás conectado con la vida. Tú y la vida son uno. Fluyes como la vida fluye, y entonces te empieza a ir bien, empieza la bonanza y demás. Pero entonces, el otro extremo es la idea de separación. Lo que pasa a una persona que cree en la separación, se cree separada de la vida. Entonces dice, oh, todos me quieren hacer daño, todos me quieren dañar, todos me andan persiguiendo, todos me andan buscando, todos no te vaya a pasar esto, no me vaya a pasar el otro. ¿Qué pasa? La separación engendra miedo. Y el miedo es el origen de todos los demás errores. Violencia, agresividad, discordia, temor. Por eso es allí donde nosotros estamos viendo. Y diría Juan, el amor vence al temor. Quien tiene amor, Dios está en él. Entonces, el amor, por supuesto, es sentir esa unión con la vida. Sentirte dentro del vientre de tu madre divina. La madre divina es la vida completa. ¿Vamos bien? Y el Padre sería el ser universal, Dios completo, pero el Padre es inmanifiesto. O diríamos, el Padre es lo metafísico. ¿Y la Madre? La Madre son estas paredes, es el alimento que hoy consumimos, es las amistades que tenemos a nuestro alrededor. Esa es la matriz, estamos todos en la matriz de la Madre, en el vientre materno. Y si uno recobra esa confianza con la vida, tus decretos, todos tus reconocimientos se empiezan a empoderar, porque tú de verdad sientes que la vida te está prosperando. Y puedes decir así, ¿verdad? Dios me prospera. ¿Cómo es? Dios me prospera. Dios me sana. Dios me sana. Dios me guarda. Dios me guarda. Dios me hace inteligente. Dios me hace inteligente. Gracias, Padre. Y cuando te vean tus colegas de trabajo, ¿tú qué traes? ¿Por qué te ves tan inteligente? ¿Por qué te crees tan inteligente ahora? Y es así. El estudiante de metafísica trabaja confianzudamente con la vida. Eso, si se dan cuenta, es algo muy importante, es algo interior, pero quien lo tiene se le nota, pues. Porque es Dios. Es Dios dentro de nosotros. Entonces se genera justamente alrededor de nosotros. Quien tiene esto, se le genera como un aura. Por eso a los grandes santos siempre los hemos visto. A los budas se les pone también acá un chonguito, ¿verdad? Y porque eso quiere decir una persona que está conectada con la vida y está, digámoslo así, en esta fórmula. Entonces, alrededor de nosotros se forma naturalmente el anillo de conciencia. ¿Vamos bien? Cuando el ser humano vive en esa confianza, se forma naturalmente. Pero si tú ocupas esa ayuda, por eso puedes hacerlo y empezarlos a activar por medio de decretos. Podemos decir, si les parece bien, yo soy el cinturón del anillo de conciencia que le dice todo mal, no pases. Yo soy el ser que todo lo puede y ningún mal tiene poder. Y absorbe.
Yo soy el reino, el poder y la gloria, eternamente sostenidos aquí, ahora y por siempre. Así es, no hay reino, poder y gloria más grande en el universo que la fuerza del yo soy, el bien del ser universal y el ser interno dentro de mí, reinando en la humanidad. Gracias, Padre. Entonces, allí, en este círculo de la vida y en tu propio círculo, tú eres la autoridad. O sea, tu vida nadie puede, si tú no lo permites, venirte a mandar. Y eso es maravilloso. Tienes libertad interior. Nadie te puede decir qué pienses, qué sientas, en qué creas, en dónde vivas, por quién votes, por qué hagas en tu vida. ¿Me entiendes? Es allí donde se expresa la verdadera libertad interior. Y por eso cuando tú dices yo soy, es porque tú te estás quitando cualquier idea de que alguien te dijo, que el jefe, que el padre, que el cura, que el religioso, que el político. Les dices a todos, váyanse lejos. Los conjuro a desaparecer. Uno tiene que hacer ese trabajo diario. Tú platicas con alguien y se te queda lo que esa persona piensa, siente y demás. Y tú le tienes que decir a todos, te quito poder. Yo soy el único poder. O sea, mi yo soy es mi único poder. Les quitas poder, no sigue eso resonando en tu mente, no lo alimentas. Y entonces tú, tus decretos van en limpio con tu propio yo soy. O sea, van tal cual. Entonces, con tu pensamiento tienes el poder de llenarte de esta esencia. Cada ser humano es un poder y ese poder debe ser el principio gobernante de su vida y mundo. Para limpiar cualquier discordia con autoridad, vamos a declarar sin vacilación, para quitarnos cualquier idea que no sea el poder divino interno. Podemos decir, yo soy la supremacía del ser humano. A donde quiera que yo me dirija, yo soy Dios en acción. Gracias, Padre. Y entonces, bueno, dentro de nosotros se va haciendo esa actividad de nuestro círculo de conciencia. Cada que tú dices, yo soy salud, tu energía, el yo, hace que descienda y el soy hace que se expanda. Y hasta donde tú tengas conciencia de las personas a tu alrededor, les llevas la salud, porque están dentro de tu círculo de conciencia. Por eso hay personas, cuando tú estudias metafísica, les empieza a ir bien también a los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tu conciencia los incluye. A veces dices, oh, quiero incluir a mi hijo Pepito. Pues ya, nada más piensa en él. ¿Tengo que decir su nombre completo? No, nada más pensando. La energía es inteligente. Yo soy la inteligencia divina, ¿verdad? Y esa inteligencia les llega a todos los que están a tu alrededor. El estudiante consciente usa el poder, consciente usa el poder de su pensamiento visualizando y de sus decretos. Es muy interesante este proceso. Dentro de nosotros se va formando entonces, se va activando ese ser dorado. Todos tenemos dentro de nosotros esa presencia crística. Pero cada vez que tú la reconoces, que la empiezas a activar, se empieza a formar y empoderar ese ser dorado. Que ese ser dorado es el que empieza a hacer estos círculos electrónicos alrededor de tu vida, de tu mundo, de tus asuntos. Y así es como estamos cada uno de nosotros protegidos dentro de ese círculo. Ese es el ser interno cuya radiación natural dentro del corazón envuelve a los vehículos interiores y forma un círculo dorado alrededor del cuerpo físico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, aquí viene la magia. Ese círculo, le estamos diciendo que se forma auténticamente cuando tú tomas conciencia, cuando tú vives en confianza con la vida, se va generando ese estás en armonía, pues. Pero si tú ocupas una ruta fast track o rápida para que se manifieste eso, tú puedes hacer ese círculo. Y es con el dedo índice. El dedo índice tiene un gran poder. Y en ese dedo se ancla, digámoslo así, la energía divina. Y tú formas un círculo alrededor tuyo. Y dices, yo soy. El círculo mágico de la vida. Dentro de mí. Dentro de mí. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Cuando la atención es dirigida a la presencia crística interna, tú piensas en tu Cristo, la luz divina desciende e intensifica ese círculo. Entonces empieza a activar. Se convierte en una verdadera fuerza transmutadora de toda sustancia y energía que haya sido dirigida hacia ti.
Entonces, si hay alguien que te pensó mal, ese cinturón electrónico, esa luz dorada, transmuta todo eso, hace que no te llegue. Y cuando uno no anda con ese círculo, es que uno se siente así todo chamagoso, pues, con nata mental, ¿verdad? Mental y emocionalmente, así como que no te hallas. Oye, comentas esto del círculo de protección. ¿Qué diferencia entre un círculo azul y el círculo violeta? Sí, justamente, vamos a ver justamente a lo largo de esta actividad que entonces este principio del círculo de la vida se va cargando de distintas energías de acuerdo a nuestra conciencia. Y entonces vamos a activar los círculos de la vida en los siete rayos, que es muy interesante. Podemos hacer este decreto. La invencible presencia de Dios es en todo momento la actividad inteligente que gobierna mi mundo y mis asuntos. Gracias, Padre. Para liberarte de ataduras y limitaciones que te han torturado, hay que decirles, yo soy la única inteligencia y la única presencia actuando. Yo soy la autoridad divina. Muy importante, antes de cada decreto hay que sentir esa presencia. Aquí estamos decretando, digámoslo así, a puro pelo, porque ya hicimos nuestra visualización, ya sentimos esa presencia de vida. Pero es necesario que nos conectemos, ¿verdad? Antes de decretar, siente esa vida, siente esa confianza, siéntete en ese círculo de la vida que te protege, que te cuida, que te guarda, y así la visualices, en este caso como una luz dorada, brillante, empieza a manifestarse. Dice aquí, para elevarnos a la suprema dignidad de nuestra actividad divina, ponte de pie en tu cuarto y declara, no sé si nos podemos poner de pie y todavía se vería. Podemos decir, yo soy el dueño de mi propio mundo. Yo soy la victoriosa inteligencia que lo gobierna. Yo le ordeno a esta gran energía de Dios, radiante e inteligente, que entre a mi mundo. Le ordeno que traiga a mis manos la manifestación visible de la opulencia divina para mi uso. Le ordeno que cree toda la perfección. Yo no soy más el niño en Cristo, sino la presencia maestra que ha alcanzado su pleno desarrollo. Yo hablo y ordeno con la autoridad. Gracias, Padre. Entonces estamos diciendo aquí que la energía del yo soy, podemos tomar asiento si gustan, la energía del yo soy carga y gobierna nuestro mundo, y entonces ahí es donde dices, con provisión, que se manifiesta visible y tangiblemente. O sea, ese círculo de la vida, entonces tú le dices, yo soy la presencia que trae opulencia a mi vida y a mi mundo. Yo soy la salud, si ocupa salud. Yo soy cargando mi cinturón electrónico de paz, de salud, de amor. Ya traes allí tanta cantidad de energía como sea necesaria. Sí. ¿Qué implica decir yo soy la autoridad divina? Exacto. Cuando decretamos yo soy, no somos nosotros. Es tu conciencia divina superior la que entra en juego allí. Si fuera por nuestra parte humana, estaríamos acostados rascándonos el ombligo, comiendo Doritos. Bueno, personalmente, ¿verdad? Pero, como nosotros, ¿qué es lo que nos trajo aquí? Tu ser divino. Algo dentro de ti te dijo, tengo que ir ahí, o quiero estar allí. Fue un deseo de tu corazón, de tu ser interior, y entonces, ¿qué pasa allí? Que eso se vuelve muy potente porque el que gobernó tu vida fue tu ser divino. Ahora, cuando uno decide decretar, es el ser divino el que decide decretar a través de nosotros. Entonces, cuando decimos yo soy, la autoridad divina es el yo soy, trayendo la autoridad del bien, de lo divino es todo lo superior. Que sea la autoridad, el amor, la paz, la salud, la opulencia, todo lo superior. Todas las virtudes. Entonces, allí es que van justamente, se activa, digámoslo así, ese poder divino para nuestro bien. ¿Dudas hasta acá? Sí.